Bien, muy buenos días de nuevo para todas y para todos. Mi nombre es Mauricio Pulido Jiménez, soy el director del Centro de Biología Molecular del Gimnasio Campestre. Y para esta tercera franja de nuestro encuentro de investigación estudiantil, tenemos el gusto de recibir a la profesora Alejandra Valencia del Departamento de Física de la Universidad de los Andes. La profesora Alejandra Valencia nos acompañará durante toda la franja y será una de las personas que formulará una serie de preguntas e interrogantes para los investigadores que presentarán sus trabajos en esta sala. Simplemente para recordarles, tendremos tres presentaciones en esta sala. Cada presentación tendrá un espacio de 8 minutos, al final de los cuales habrá un breve espacio de 5 minutos para preguntas del público. Si las personas del público que nos acompañan en este momento quieren formular preguntas, por favor, háganlo a través del chat de YouTube. Nosotros aquí estaremos atentos a recibir sus preguntas. Y el equipo de producción las proyectará en la pantalla. Después de las tres presentaciones, vamos a tener una sala, una mesa de trabajo, en la cual participará un estudiante representante de cada equipo de investigación. Creo que podemos ir iniciando. Entonces, y los invito a que escuchemos la presentación titulada Cambios Invisibles. Esta presentación está a cargo de Valeria Castellanos de el Gimnasio La Fontana. Entonces, Valeria, bienvenida y adelante, por favor. Gracias. Valeria, porfa, activa tu cámara. Días. Mi nombre es Valeria Castellanos y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de grado llamado Cambios Invisibles. La pregunta de investigación en la cual enfoqué todo mi proyecto es: ¿qué pasaría si construimos una nueva forma de fomentar emprendimientos sobre procesos sostenibles en Colombia desde una narrativa testimonial? ¿Por qué fomentar emprendimientos sostenibles en Colombia? Principalmente porque la sociedad colombiana no sabe cómo cuidar y mejorar el medio ambiente desde acciones básicas como lo pueden ser reciclar desde el hogar y ahorrar energía y agua. Es por esto que empecé a indagar nuevos métodos que puedan reducir la huella de carbono en cada individuo y me encontré que una de las formas más fáciles es consumir a través de empresas sostenibles. Esto se puede hacer incentivando a que las personas cambien sus hábitos de consumo. Como ya dije, mi objetivo principal es promover procesos sostenibles que han implementado estas empresas colombianas para así incentivar el consumo responsable, impactando en la decisión de compra de los consumidores para que estos se inclinen a los más sostenibles. Otro de mis objetivos es utilizar la narrativa testimonial como medio de unión entre los consumidores y las empresas. Y finalmente, entendiendo que mi producto final es un documental, uno de los objetivos más importantes es identificar el impacto que tiene el marketing digital en la difusión y en el posicionamiento de los productos. Mi proyecto está contribuyendo a 2 objetivos de desarrollo sostenibles, el 11 y el 12, ya que alienta a que las empresas adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Asimismo, ayuda a que los países en desarrollo fortalezcan su capacidad tecnológica para que puedan avanzar hacia una modalidad de consumo y producción más sostenible. Detrás de mi proyecto hay 4 ejes específicos, empezando por la economía circular, ya que no se puede hablar de sostenibilidad sin hablar de esta. La economía circular consiste en reciclar los materiales todas las veces que sean posible y necesario y reducir la entrada de materiales vírgenes, al contrario de la economía lineal, que se basa en producir un producto y desecharlo una vez sea utilizado. También indagué acerca del marketing digital,
ya que este es un fuerte proceso de divulgación que puede convencer al individuo de las estrategias que se han utilizado en las empresas que se muestran en el documental de forma visual. También indagué acerca de las estrategias sostenibles que debían tener las empresas que iban a aparecer en el documental, entendiendo cuáles eran las políticas de producción y consumo responsable, cuál era la responsabilidad empresarial de cada empresa y cómo manejaban los recursos. Mi proyecto está dirigido a tres tipos de personas. Primero, a los estudiantes, para que sean los primeros en reflexionar sobre sus hábitos de compra y que desde jóvenes siempre busquen la mejor forma de consumir. También a las empresas, para que se inspiren sobre las que participaron y puedan implementar alguno de estos procesos que se evidencian en el documental. Y también está dirigido hacia el consumidor. El consumidor puede contribuir al planeta comprando de forma inteligente. Estos son los pasos que hice después de hacer la investigación pertinente. Primero, entablé una lista de contactos acerca de estas empresas colombianas que me podían ayudar en el documental y que cumplían todos los requisitos. Segundo, hice una lista de preguntas que iban a aparecer en la entrevista acerca de qué quería saber y qué era lo que le quería mostrar a la audiencia. Tercero, hice un guión. Cuarto, hice el proceso de grabación encontrándome con las personas entrevistadas en los puntos acordados. Quinto, junté todas las piezas audiovisuales para poder hacer el documental. Y finalmente, cuando ya lo tuve hecho, realicé un grupo focal de estudiantes del colegio que me ayudaron a contestar dos encuestas relacionadas con el tema y pudieron ver el documental en el taller de discusión. Esto mostró el impacto de los estudiantes y su pensamiento acerca del producto final. Estas fueron las empresas que participaron en el documental, empezando por Selvada, Juan Valdez Café, Rowing Food, CO2Cero y En Papel y Voz, que son emprendimientos de estudiantes de mi colegio. Estas son algunas fotos del documental. En dos de los casos pude ir a las fábricas y ver los procesos que hacían, como lo fue en el caso de Selva Nevada y de CO2Cero. Y con las otras empresas pude realizar las entrevistas en distintos puntos de la ciudad. Este es el taller realizado en una de las semanas de presencialidad del colegio, donde los estudiantes vieron el documental completo, que dura 24 minutos, y pudieron dar sus opiniones y discutimos sobre el tema. Entrando en la parte de resultados, mi proyecto tuvo tres tipos de resultados diferentes. Primero, el resultado de las encuestas que mostraban las gráficas. Segundo, la perspectiva del grupo focal. Y tercero, la aplicabilidad del producto. Pasando a la parte de las gráficas, escogí las cuatro más importantes que arrojaron las encuestas. En la gráfica superior podemos concluir que las redes sociales y los documentales son dos de los medios más eficaces para crear conciencia de las problemáticas ambientales en las personas. Y podemos decir que el 100% de los estudiantes confían más en los procesos que las empresas aseguran hacer si éstas se muestran de forma audiovisual. En la gráfica superior podemos ver que a todos los estudiantes les impacta ver los daños del medio ambiente de forma audiovisual. Y que para todos los estudiantes es importante que las empresas masifiquen la información acerca de los procesos que implementan para que de esta forma el consumidor sea más consciente de su compra. En la tesis de las encuestas puedo ver que es impactante ver los daños del medio ambiente de forma audiovisual y que hay un gran desconocimiento acerca de las marcas sostenibles en Colombia. El grupo focal dijo que la solución propuesta por el documental fue directa y clara, que el documental podría llegar a un público más amplio debido a la problemática mundial que toca y que también sirve de inspiración para otras empresas que todavía no tengan como prioridad la sostenibilidad. En la aplicabilidad del producto podemos ver que al ser una herramienta digital es fácil de distribuir y producir en diferentes partes, que también puede ser visto en cualquier entorno social por personas de cualquier edad, las cuales estén dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo. Y finalmente, al terminar el producto, me di cuenta que había creado una red de empresas promotores de cambios sostenibles, las cuales comparten los mismos ideales y las estrategias que utilizan son similares entre sí. Pasando a la parte de las conclusiones, puedo decir que el modelo del futuro es la economía circular, ya que este es el foco de la reutilización, y que como consumidores debemos ver los procesos detrás de los productos en pro de favorecer el uso de las 9 R's. Por otro lado, otra conclusión muy importante es que las empresas sostenibles hoy en día están buscando jóvenes promotores de estas, ya que son los que tienen más conciencia y van a ser los consumidores en el futuro. Otra de las conclusiones es que es necesario promover el desarrollo sostenible específicamente en Colombia,
ya que esto nos ayudaría a mejorar nuestra calidad de vida y mejoraría la economía del país. Finalmente, podemos tomar el marketing digital como una herramienta que permite hacer que el mensaje llegue de manera rápida, ampliando la información con evidencias visuales, y que la narrativa testimonial tiene el poder de darle voz a las personas que conocen los procesos. Contarlo desde ahí es lo que más impacto tuvo en los estudiantes. Estas son algunas de las referencias más importantes que utilicé al realizar la investigación. Muchas gracias. Muy bien, Valeria. Muchísimas gracias por tu presentación. Encuentro que hay una pregunta del público, las personas que nos escuchan en este momento, que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. La pregunta es la siguiente. ¿El video del que tú hablas, el producto audiovisual del que tú hablas, podría llegar a tener más impacto que la información que circula en redes sociales? Pues yo siento que sí, o al menos ese es el objetivo principal del proyecto, ya que pues en las redes sociales, aunque muchas personas tengan facilidad pues de empezar como a consultar por medio de las redes sociales, muchas no muestran, digamos, los testimonios. Una de las herramientas más fuertes del video fue que utilicé los testimonios y utilicé pues a las personas que conocen estos procesos para que pudieran hablar y dar su punto de vista, y por el contrario, pues algunas redes sociales solo se enfocan en mostrar la imagen o poner algún texto. Por el contrario, pues yo tengo el apoyo de los testimonios, pues que dicen pues la realidad actual de una forma más directa. Correcto, Valeria, muchas gracias. No sé si la profesora Alejandra tenga preguntas para Valeria. Hola, buenos días. Muchas gracias, Valeria. Muy, muy interesante. Pues, por ejemplo, yo me preguntaba, como continuando un poco la pregunta que hacían en el chat, o sea, en las redes sociales yo como que pongo algo en la red y lo pongo ahí. ¿Tú cómo pensarías distribuir tu video? O sea, ¿cómo le llega a la gente este producto? Pues principalmente sí había pensado empezar desde las redes sociales, ya que pues es una herramienta que masifica mucho la información, y a partir de las redes sociales también puede llegar, digamos, a familiares y amigos cercanos, los cuales pueden compartir el video. También al final yo le mandé el video, pues el documental, a las empresas que habían participado. Entonces también estas empresas pues pueden como ayudarme a que este mensaje sea más claro, y a partir, y pues estas empresas también pueden como distribuirlo, pues no sé, de forma de propaganda o pues de la forma en la que quieran, pero pues ellos tienen el video y también me hicieron pues algunos comentarios al final. Ok, y ahora una pregunta un poco más, no sé, digamos dentro de este marketing, bueno, tú hablas de marketing digital, me imagino, porque es que haces este video y ahí esas empresas están haciendo publicidad, ¿sí? Eso es lo que es este marketing digital. O sea, marketing digital es, sí, de pronto exacto, si me puedes ubicar un poquito. Sí, yo utilicé el concepto de marketing digital para explicar que era la medida, o sea, como el método en el que yo iba a presentar estas estrategias. Y aunque el marketing digital se utilice pues para comercializar un producto y eso, el propósito del proyecto no es necesariamente comercializar estas empresas que aparecieron, ajá, sino el propósito que tienen. O sea, yo no le estoy haciendo propaganda a estas empresas en específico, sino okay, que le estoy haciendo propaganda a lo que tienen detrás, a los procesos sostenibles que hay detrás, pues, de estas. Y, no sé, de pronto, digamos, yo podría ser una persona, o sea, cualquiera viendo estos videos, ¿cómo hago justamente para...? ¿Cuál crees que es lo que tú haces diferencial de que yo voy a ver que tú le estás haciendo marketing es al proceso y no a la empresa? Porque al final, por ejemplo, ahora en mi cabeza, no sé, se quedó el logo Juan Valdez, el logo Selva Negra, es la de los helados, creo. Mal que bien se me queda en la cabeza. Entonces, ¿cómo crees que es una manera de que el mensaje que se le quede a quien lo ve sea este mensaje de sostenibilidad y no esas marcas como tan, tan fuertes, que a la vez es bueno que estén utilizando esos métodos, pero se te queda el muñequito Juan Valdez? ¿Sí me hago entender el punto? Sí, pues el mensaje principalmente, obviamente estas empresas lo hacen
pues también intentando que su pues, negocio sea reconocido. Digamos, pues Juan Valdés habla desde lo que hace Juan Valdés. Sin embargo, las preguntas que yo hice en el momento de entrevistar a cada persona eran sostenibles completamente. No hablamos del negocio, cosas pues económicas o pues de ventas, sino que hablamos de preguntas completamente sostenibles y cuáles eran los procesos sostenibles. Entonces, obviamente estas empresas también, pues uno las empieza a conocer y uno pensaría que pues yo estoy como patrocinándolas. Sin embargo, al momento de responderme, me respondieron muy en lo que hacen como sostenibilidad y no pues en lo demás. Ok. O sea, si quiero como resumir para llevarme un mensaje, lo que tú nos presentaste es un producto que es este video donde se están recalcando las actividades de sostenibilidad de varias empresas y tú quieres que este producto sea tu video para que otras empresas o los mismos consumidores, como tú decías, nos empecemos a fijar en ese tema de sostenibilidad. ¿Sí? ¿Tome bien el mensaje? Sí, exactamente. Gracias. No, muy, muy interesante. Creo que eso sería lo que yo hubiese querido comentar. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias. Valeria, muchísimas gracias por tu presentación. Más adelante te esperamos de nuevo para participar en la mesa de trabajo, que, repito, se dará al final de la tercera presentación en esta sala. A continuación, quiero invitar a los estudiantes Federico Villota, Felipe Sarmiento y Nicolás González del Gimnasio Campestre que nos presentarán un trabajo de las ciencias naturales, del campo de las ciencias biológicas, titulado Inventario de Insectos del Gimnasio Campestre. Entonces, bienvenidos muchachos y adelante. Hola Mauricio, voy a presentar solo yo. Perfecto, Federico. Bienvenido, buenos días y gracias. Adelante. ¿Ahí están viendo? ¿Ahí están viendo? No, tomamos como sea. Ok, buenas tardes, soy Federico Villota y voy a presentar este trabajo que he hecho con la ayuda de mis compañeros Nicolás González y Felipe Sarmiento. Cuellos de seis patas, inventario de entomofauna en el gimnasio campestre. Ok, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son los insectos asociados a las zonas verdes del gimnasio campestre, un colegio ubicado en Usaquén, Bogotá? Justificación. Los insectos tienen roles muy importantes en el funcionamiento de los ecosistemas y su sostenibilidad. No solo nos brindan servicios ecosistémicos, pero también permiten que funcionen los ecosistemas y por ende brindan vida. Profundizar en los conocimientos que se tienen sobre estos organismos presentes en los jardines del colegio no solo permite reconocer su potencial ecológico, pero también convierte estos en laboratorios de aprendizaje y estudio escolar. Objetivos. Nuestros objetivos eran identificar los insectos asociados a las zonas verdes del gimnasio campestre, establecer la estructura, abundancia relativa, riqueza y gremios tróficos de las comunidades de insectos del gimnasio campestre y promover el uso de los jardines y zonas del gimnasio campestre como laboratorios de aprendizaje. Aquí vemos un mapa del colegio donde están ubicadas las distintas trampas que usamos para recolectar los insectos. Aquí vemos la zona amarilla que representa la zona abierta. Esta zona roja, que era la zona del jardín. Aquí los puntos rojos representan la distribución de las trampas Van Sommerweiden y los puntos amarillos, las trampas que se llaman platos amarillos. Las líneas negras representan el recorrido que se hacía con las redes entomológicas. Acá el trabajo de campo se realizó la colecta de insectos desde el 23 de noviembre al 10 de diciembre del 2020. Se implementaron tres técnicas de muestreo. La Van Sommerweiden, 6 horas por día. Esta tiene una carnada, que era una mezcla de pescado, frutas y miel, que iba cambiando dependiendo de las necesidades. La red entomológica, con un esfuerzo de 7 horas por día. Y los platos amarillos, que tenían una mezcla de agua, etanol al 70% y jabón. Los insectos fueron preservados en etanol al 75% en viales de vidrio.
exceptuando los lepidópteros, mariposas y polillas. Estos fueron conservados en papel mantequilla, porque es cuando se meten en alcohol se les pierden las escamas, dañando el espécimen. Y fueron identificados siguiendo los trabajos de Andrae y Wolf, además de usar la aplicación y Naturalist. Para el análisis estadístico se hizo una curva de acumulación. Esta lo que permite es una estimación del total de especies que hay en una área o en qué día se alcanza el máximo de especies que se pueden descubrir. Para hacer esto, se usa el programa Estimates 9 con los estimadores CHAO2 e AIS. Fueron recolectados un total de 644 insectos pertenecientes a 8 órdenes, 39 familias y 68 especies y morfoespecies. Los órdenes eran Coleoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Scoptera, Tizanoptera, Diptera, Hemiptera y Hyminoptera. El orden Diptera, moscas y mosquitos, presentó la mayor riqueza con 24 especies morfoespecies. De estas destacan Crominida morfotipo especie 1, Drosophila melanogaster y Drosophila mesofragmática. Fueron las especies más abundantes con 165, 131 y 51 individuos respectivamente. Fueron determinados 9 gremios tróficos, de los que destacan los nectarívoros, y los depredadores. Los primeros por su abundancia y los depredadores por su escasez. Los resultados aquí vemos que los nectarívoros destacan con más de un 22%, los depredadores fueron los más escasos. Esto se debe principalmente a que la zona del jardín contaba con una gran oferta floral, lo que permitía que hubiera muchos insectos nectarívoros. Mientras que los depredadores, como el gimnasio campestre, está aislado de los cerros orientales por la séptima, y los depredadores, a diferencia del resto de insectos, tienen que ir y desplazarse en busca de sus presas, esto isolaba el lugar, lo que hacía que hubiera menor escasez de estos. Aquí está la curva de acumulación, en la que podemos ver los dos estimadores, la línea amarilla y celeste, representando los dos estimadores usados y los resultados que obtuvimos. Aquí los singletones al principio suben exponencialmente porque cuando tú inicias el muestreo todavía no tienes colectada ninguna especie. A medida que continúas con el muestreo, se empiezan a repetir las especies, lo que hace que bajen y que termine alcanzando un punto una asíntota. En conclusión, se registraron 644 individuos pertenecientes a 68 especies morfoespecies, 39 familias y 8 órdenes, con 9 gremios tróficos establecidos. Las áreas verdes de las instituciones educativas proporcionan beneficios sociales y ambientales y pueden ser utilizadas como laboratorios de aprendizaje e investigación. Además, los insectos permiten medir el cambio de un ecosistema tras planes de manejo o el estado de estos, por lo que es fundamental tener conocimiento de ellos y en qué zonas específicas habitan. Y aquí hay algunas de las referencias que usamos. Muchas gracias. Perfecto, Federico. Muchísimas gracias por la presentación y quisiera cederle la palabra a la profesora Alejandra de la Universidad de los Andes. Hola, buenos días. Pues muy interesante, estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, como desde ceros, o sea, ustedes ya tenían como alguna... ¿sabían algo sobre estos insectos o cuando empezaron el proyecto como que empezaron de ceros? O sea, me pregunto, eso es porque tú nos mostraste una lista que no puedo ni repetir los nombres, disculpa, como los tipos, ¿no? Como 8. O sea, ¿ustedes ya sabían eso o cómo iba siendo su proceso de aprendizaje mientras hacían el proyecto? Pues este proyecto ha derivado de varios que hemos hecho. Habíamos hecho uno hace unos años de la preferencia de Apis mellifera por unas plantas y de servicios ecosistémicos. Entonces, originalmente el propósito del proyecto era un poco más desviado, pero al principio teníamos como la idea de que íbamos a encontrar más polinizadores con base en un anterior trabajo que hicimos, que era, nosotros hicimos una lista teórica de especies de plantas que se supone que iban a traer muchos polinizadores. Entonces teníamos unas 62 plantas ornamentales y esperábamos unos 42 polinizadores. Y cuando comenzamos a, pues, en el colegio se plantaron algunas de las especies que sugerimos, y pues comenzamos a ver, a muestrear si habían insectos, y encontramos unos 2 polinizadores. Entonces la idea era encontrar, primero, por qué era esto, y segundo, pues, ver, pues, el beneficio que puedan traer estos insectos. Ok, ok. ¿Qué significa gremios tróficos?
Los gremios tróficos son como una clasificación que le puedes hacer a los insectos que tienen como características en común. Entonces están los, por ejemplo, los nectarívoros, que son como los insectos que se alimentan del néctar, o los depredadores. Se cuenta como una clasificación a estos. Ok, y ustedes iban, me imagino yo, como que se iban, caminaban, paseando por el colegio y encontraban insectos, ¿sí? Y luego estos, mirando por su forma, o sea, los reconocen cada uno y los colocan dentro de uno de los tipos que nos habían, que nos contaste para esa gráfica, ¿sí? Me imagino que ese fue el proceso en que hicieron, ¿o cómo? Para las jamas, sí, pero las jamas lo que pasa es que están sesgadas como insectos macroscópicos o pues grandes que tú puedes ver con los ojos. Entonces, y la mayoría de los que recolectamos son microscópicos, entonces, bueno, micro, macro, pero muy pequeños. Entonces, lo que pasa es que las Van Sommer, las trampas que estaba colgada en el árbol, es una trampa que tú dejas con un cebo y pues tú cuando vuelves a insectos y los puedes recolectar, las guardas de una vez en los viales de vidrio en alcohol. Y los platos amarillos lo que hacen es atraer a los insectos por el color y ellos pues se mueren ahí, ya están disecados, entonces los recolectas. Y para identificarlos, una es egresada de la Javeriana, Liliana Parada, nos ayudó a identificarlos porque alguno se llegó a esta especie, pero es muy complicado seguir bajando. Ok. ¿Y me puedes explicar, por favor, de nuevo esa gráfica de la curva de acumulación que mostrabas? Que luego decías que llegaba como un... Sí, que es lo que yo leo en esa gráfica. La gráfica lo que te muestra es la estimación de las especies que hay tras cierto determinado tiempo. Sí, entonces, cuando tú recolectas insectos, está dividida en principalmente en singletones y dobletones. Entonces, cuando tú recolectas insectos, como el primer día de muestreo, tú vas a encontrar muchas especies nuevas y pocas se te van a repetir. Entonces, comienza subiendo. Pero a medida que tú continúas el muestreo, vas recolectando más especies y dentro de ellas más de las que ya tenías. Entonces, la gráfica eventualmente muestra que vas a encontrar cada vez una menor cantidad de especies nuevas hasta que llega una asíntota, que es cuando ya tienes en teoría toda la población de la zona. Ah, listo. Ok. No, gracias. Muy, muy interesante. Chévere. Gracias. Vale. Perfecto, profesora. Muchas gracias. Federico, tenemos preguntas del público. Porque hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿han notado cambios físicos o de comportamiento? No puntualmente cambios físicos. O sea, lo que pasa es que no son como una parte representativa de la población. Entonces, no... Bueno, muestra en la población, pero no hemos notado ningún cambio como tal. No en el hábitat así. O sea, lo que sí pasó es que cuando introducimos las nuevas plantas que habíamos sugerido, por ejemplo, comenzamos a ver colibríes en el colegio, cosa que no pasaba antes. Interesante. Desde el punto de vista biológico, eso es muy interesante. Y hay otra pregunta, Federico. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar las técnicas de colecta de los individuos? Ustedes nos hablaban sobre tres tipos de técnica que utilizaron para la colecta. Imaginaría yo, no soy especialista en el tema, muchas técnicas más. Ok, sí, suele haber muchas técnicas más. Nosotros buscamos unas de las principales. La de platos amarillos y las jamas se utiliza principalmente para insectos grandes y visibles. Y para el jardín por lo menos no se usó, porque en el jardín todos los insectos que vimos eran semimicroscópicos o eran abejas, entonces no se usó. Se usó principalmente para lepidópteros, que son mariposas y polillas, que es usualmente usada para ella. Y las Van Sommer Raidon se usaron en las zonas abiertas, que se pueden colgar fácilmente de árboles.
En el jardín no se usó, principalmente porque era una zona abierta y no había donde colgarlos. Pero sí, las trampas tuvieron un gran efecto en los insectos que recolectamos, y por eso es que realmente ambas zonas tenían una población muy diferente en parte a ello, porque cada planta tarjeteaba como un tipo de insecto distinto. Una trampa traía una ceba, un cebo de por sí, entonces estaba trayendo un tipo de insectos, principalmente moscas, mientras que las otras eran más por el color. Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien, Federico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los estudiantes del Gimnasio Campestre por su presentación. Y a continuación, los quiero dejar en compañía de Nicolás Monclou, Juan Felipe Sánchez e Isabela Bulla del Colegio Clermont. Ellos nos van a presentar su trabajo. ¿Qué ventajas en cuanto al desarrollo sostenible te daría la implementación de un panel en las instalaciones del Colegio Clermont? Así que bienvenidos los estudiantes del Colegio Clermont y por favor. Ahí está viendo mi pantalla. Bueno, entonces, buenos días. Nosotros somos Nicolás Monclú, Isabela y Juan Felipe Sánchez y somos del Colegio Clermont y les vamos a presentar nuestro proyecto llamado Implementación de Paneles Solares. Entonces, para darles una breve introducción sobre nuestro proyecto, este se desarrolló cuando nosotros estábamos en décimo grado, por lo que este ya está finalizado, y el tema general de las investigaciones era la sostenibilidad. Y nosotros lo quisimos enfocar hacia las energías renovables, específicamente hacia la energía solar. Bueno, entonces continuando con lo que estaban diciendo, el problema en el que nos centramos para este proyecto fue la falta de eficiencia energética de combustibles fósiles y también su impacto negativo hacia el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, nuestra pregunta de investigación fue ¿qué ventajas en cuanto al desarrollo sostenible traería la implementación de un panel solar en las instalaciones del Colegio Clermont? El objetivo en el que giró todo este proyecto fue implementar un panel solar para recolectar energía dentro del colegio, con el fin de aumentar la conciencia de la comunidad Clermont sobre la viabilidad de la energía solar y la sostenibilidad. Y a partir de este objetivo, pudimos sacar tres objetivos específicos, los cuales son identificar los medios más efectivos para implementar un panel solar dentro del colegio, medir el aumento de la conciencia de la comunidad de Clermont sobre la sostenibilidad y, por último, toda la funcionalidad de un panel solar a través de una estación de carga eléctrica. Bueno, entonces nosotros, como el primer paso de nuestra investigación fue hacer un marco teórico. El fin de este era cómo obtener la mayor cantidad de información que podamos para que nuestro proyecto se pudiera llevar a cabo. Y nosotros lo dividimos en tres unidades. En la unidad 1 hicimos características y tipos de la energía solar. En la unidad 2, la implementación de la energía solar. Y por último, la unidad 3, uso de la energía solar para el desarrollo sostenible. Bueno, el desarrollo de este proyecto se dividió en 5 fases diferentes, las cuales fueron investigación, construcción e implementación. En estas 3 primeras fases nos enfocamos en investigar acerca de las ventajas de los paneles solares, pero también de la forma más efectiva para implementar un panel solar dentro de nuestro colegio.
Adicionalmente, también buscamos la forma de construir algo que fuera útil para los estudiantes y que a la vez aumentara la conciencia frente al desarrollo sostenible. Y por esto decidimos construir una torre de carga para celulares, la cual podría ser usada por los estudiantes siempre que quisieran. Las siguientes dos fases fueron la campaña y los resultados. Bueno, en estas dos últimas fases los enfocamos en ver el crecimiento de la conciencia dentro de la comunidad y también la efectividad de la implementación de un panel solar. Y esto nos lleva pues al día de hoy, donde la torre sigue estando en el colegio y aún es utilizada por algunos de los estudiantes. Bueno, en los resultados pudimos ver que el panel solar sí fue instalado en la instalación del Colegio Clermont y que los estudiantes de sexto y séptimo eran las personas que más lo utilizaban. Fue por eso que se consideró la idea de implementar más entradas USB con el fin de hacer que más estudiantes puedan hacer uso de este panel al tiempo. Sin embargo, debido a la capacidad de carga, se tomó la decisión de dejarlo así y que se fueran turnando. O sea, acá en las imágenes podemos ver que se armó un cartel para aquellas personas que quisieran venir y se ve un estudiante del grado noveno haciendo uso de este panel solar. Y bueno, una vez nosotros ya instalamos el panel solar en el colegio, decidimos hacer unas encuestas para medir el impacto que esta había tenido dentro de los estudiantes y nos pudimos dar cuenta que gracias a este panel, los estudiantes habían aumentado mucho su conciencia sobre la energía renovable y la importancia de esta. Y bueno, al finalizar nuestro proyecto llegamos a 4 conclusiones. Las cuales fueron, pues la primera fue la importancia de la energía renovable, pues nos dimos cuenta que las alternativas sostenibles son viables y muy necesarias para el desarrollo de las sociedades y para aumentar la conciencia ambiental. La segunda conclusión fue la viabilidad de reemplazar los combustibles fósiles, pues existen diferentes medios o alternativas de reemplazarlos que pueden ser mucho más efectivas que los mismos combustibles. Y esto nos lleva a nuestra tercera conclusión, que fue usar alternativas sostenibles traería muchos beneficios para el medio ambiente. Y finalmente nos pudimos dar cuenta que esta implementación de energías renovables ayuda también a la reducción de costos, al desarrollo sostenible y aumenta la conciencia ambiental. Y ya ese sería el final de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bien, quisiera cederle la palabra a la profesora Alejandra Valencia. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Entonces, ¿ustedes lo que hicieron fue comprar el panel solar y colocarlo en el colegio? ¿O ese panel solar de dónde salió? Sí, primero la idea de nosotros era hacer el panel solar como con materiales reciclables, o buscar la forma de poder crearlo nosotros, pero nos dimos cuenta que la capacidad del panel no sería pues, la que necesitamos. Entonces decidimos comprarlo, pero hicimos como la estructura para poder implementarlo pues, de una forma útil. Entonces creamos la torre de carga para que tuviera entradas USB y los estudiantes pudieran utilizarlo para cargar sus celulares. Pero el panel sí lo compramos y después lo juntamos como con la torre de carga. Ah, ok. Y, digamos, siempre que uno oye hablar de estos paneles solares, si yo los quiero poner en mi casa, por ejemplo, entonces la variable, una de las variables como más relevantes es que en cuánto tiempo va a recuperar su inversión, ¿no? Porque uno pone sus super paneles y le dicen, no, mire, en 25 años recupera su inversión con todo lo que se ha ido ahorrando en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, yo les hago esa pregunta, digamos, para su inversión en su panel y la carga, ¿cuándo creen que empezarían como a ver esa recuperación en costos, digamos? ¿Sí me hago entender?
Pues digamos que para el caso de nuestro proyecto sería pues un poquito complicado porque justo nosotros instalamos este panel meses antes de la pandemia, por lo cual su uso pues quedó parado por muchos meses. Sin embargo, si te tuviera que dar un tiempo, no lo tengo muy claro aún porque pues no hicimos ese tipo de investigación, por lo cual no te puedo dar una fecha muy exacta, pero sí pueden ser en un par de años, puesto que al fin y al cabo nosotros solo estábamos haciendo carga de celulares, porque los costos de estos no eran muy altos, pero sí ya para darte la cifra exacta no te la podemos decir, la verdad. Ok, y por ejemplo, cuando iban a escoger el panel que compraron, no sé, como con qué criterios luego decidieron comprar ese panel. O sea, miraron como varias opciones acá en Colombia, como sí, cómo tomaron la decisión de ese panel. Pues principalmente lo elegimos como por la capacidad que tenía y también pues la capacidad de administrar su energía. Porque digamos, hay paneles solares que tienen como la capacidad de obtener gran cantidad de energía, pero se tiene que administrar como en tiempos como muy cortos o como es como para pocos aparatos electrónicos. Entonces no era lo que necesitábamos porque necesitábamos que funcionara como con muchos aparatos al tiempo. Entonces esos fueron como los criterios principales y también, digamos, la capacidad de adquirir energía sin tanta luz solar. Porque de un día nublado, el panel que elegimos, aún así, tendría la capacidad de administrar energía. Si no tuviera pues no estuviera haciendo tanto sol. Variable importante en Bogotá, ¿no? Y, por ejemplo, la última pregunta. Ustedes hablaban de, bueno, de las ventajas en cuanto a sostenibilidad, ¿no? De utilizar este panel en el colegio. O sea, ¿cómo cuantifican estas ventajas? ¿Cómo hicieron para darse cuenta si sí hay ventaja o no hay ventaja? ¿O ustedes ahí qué variables miraban? ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, ¿cómo digo? Miren, sí hubo ventaja, no hubo ventaja porque coloqué este panel. Pues digamos que nosotros nos centramos más que todo en las ventajas en cuanto al aumento de la conciencia de la comunidad, porque queríamos ver si iba a impactar a los estudiantes y si iban a tener un cambio pues, de conciencia. Entonces, las ventajas, digamos, las miramos con las encuestas que hicimos, porque hicimos una encuesta previa a la implementación y después una encuesta al finalizar pues, la implementación y nos dimos cuenta que sí hubo un cambio, que las ventajas en cuanto al aumento de la concientización, sí se vieron. Ok. No, creo que estas eran mis preguntas. Creo que a Mauricio se le fue el internet, ¿verdad? O algo le pasó. Sí, creo que hay una desconexión con Mauricio. Mientras él retoma, pues hay algunas preguntas que están haciendo, se las voy a pasar para que entonces los chicos puedan responder. Estudiantes del colegio el panel para cargar sus celulares. ¿Quién nos quiere contestar, por favor? Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, si te acuerdo? La pregunta es, ¿qué tanto han utilizado los estudiantes del colegio el panel para cargar los celulares? Pues digamos que este panel lo implementamos
hace 2 años. Entonces, medir como el cuánto lo han usado. El primer año de la implementación lo usaron bastante, porque digamos, en los descansos, el panel lo usaban para dejar sus celulares cargando mientras estaban ahí. Como mencionamos, los estudiantes de sexto y séptimo eran los que más lo utilizaban, pero después, por las circunstancias de la pandemia, pues no es tan exacto como cuántos estudiantes lo siguieron utilizando, porque teníamos clases y algunos estudiantes iban al colegio. ¿Cuántos estudiantes lo han utilizado en este último año, por decirlo así? Perfecto, muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas de nuestro auditorio. No sé si la profesora tenga otra pregunta. No, creo, de pronto yo mirando ahí en el chat también me venía una pregunta, o sea, así como, ¿dónde consiguieron el panel? ¿Cómo lo consiguieron? Sí, es que ahí está también, o sea, sí, ¿dónde lo consiguieron? ¿Cómo lo compraron ustedes? ¿Cómo funciona? La inversión ahí de este, del proyecto. Pues, sí, como dijimos, nosotros compramos el panel, patrocinadores. No pudimos hacerlo nosotros mismos. Y pues lo compramos en un centro comercial que quedaba en el centro de Bogotá y nosotros hicimos las cotizaciones en diferentes sitios porque buscamos en internet y pues encontramos que ese era el panel que más adaptaba a nuestras necesidades. Ah, ok. Perfecto, muy bien, muchachos, muchas gracias. Ahora quisiera invitar a un representante de cada equipo de investigación a que participe en nuestra mesa de trabajo. Como les habíamos anunciado, la intención de la mesa de trabajo es la de socializar un poco las experiencias alrededor de estos trabajos de investigación. Tenemos la fortuna de contar con la compañía de la profesora Alejandra Valencia del Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Entonces, quisiera cederle la palabra a la profesora para que le formule a los muchachos de la mesa de trabajo la primera pregunta. Listo, ok. Si entiendo bien, solo para aclarar mi cabeza, entonces en esta mesa de trabajo queremos como compartir las experiencias mientras hicieron su proceso de investigación, ¿verdad? Sí, señora, correcto. Listo. Esa es la intención de esta mesa de trabajo. Perfecto. Entonces, no, pues creo que, déjame pensar, o sea, son tres proyectos distintos, ¿no? Me parece que había dos que tienen como en común la sostenibilidad, ¿no? La palabra sostenibilidad, el primero y el tercero. El segundo, en las conclusiones, un poco hablaba de que estudiando los insectos, pues esto puede tener algún rol con la sostenibilidad en el campus del colegio. Pero entonces, el primero y el tercero, en cuanto a esta sostenibilidad, pues como si empecemos, no sé, por el primer grupo, si yo quiero cuantificar, ¿no? Para yo decir, y los dos hablaban del impacto, de la concientización en cuanto a esta sostenibilidad del público en común. Entonces, si podemos como comentar, empezando con esos dos grupos, ¿cómo lo cuantificarían? ¿Cómo, sí, digamos, porque si estamos dando un proyecto de investigación, tenemos que como de alguna manera poder cuantificar para poder comparar de una manera objetiva. Entonces, ¿ustedes cómo vivieron eso mientras su proyecto? Si me hago entender mi comentario, o sea, cómo el impacto en sostenibilidad, ya sea del digital marketing del primer proyecto o de los paneles solares del tercero, o sea, ¿cómo lo cuantificamos? Pues, digamos, para mi proyecto, nosotros lo que nos enfocamos fue, como mencionamos, hacer encuestas que pudieran mostrarnos ese aumento en la conciencia. Y las preguntas que hacíamos en las encuestas eran específicamente para ver qué tanto creían que funcionaría la implementación de un panel solar los estudiantes en el colegio y también pues saber qué veían de sostenibilidad, porque lo que pasa es que también tienen como
un poco de ignorancia hacia lo que es la palabra sostenibilidad y por eso no podían, pues no creían que era muy importante. Entonces lo que hicimos con las encuestas era también demostrar que la implementación y la campaña que hicimos sí aumentó la conciencia, pero también como el conocimiento que tienen los estudiantes acerca de la sostenibilidad, saber qué es, el cómo funciona y el qué pueden hacer ellos para ayudar. Entonces, esta comparación de la primera encuesta que hicimos con la última nos mostró que si aumentó, no es tanto aumento, pero sí se ve la implementación del PAO. Okay. Y ahí ustedes, digamos, esperarían como que también hubiese entonces un cambio de hábito. Digamos, como que si yo voy a pensar ahora cómo cargo mi celular y de alguna manera me ofrecen el que tiene el panel solar, ¿no? Que a veces uno los consigue por ahí en la calle, pues voy a decantarme, si quiero usar esa palabra, por el del panel solar. Ok, o sea, con esta encuesta de un antes y un después. Sí. Y Valeria, ¿tú cómo lo viste? Sí, tu sostenibilidad también era más, bueno, no, era la empresa y era el consumidor, ¿no? También tú pusiste, y ahí tú cómo lo pues sí, te nos comentas, por favor. Pues, o sea, yo como lo expliqué en los pasos, principalmente tuve el mismo proceso que el proyecto de Isabela y fue que utilicé dos encuestas y también pues creé como un grupo focal donde los estudiantes podían estar pues en una mesa de discusión. Entonces, pues como ella también lo hizo, digamos, primero apliqué una primera encuesta para ver cuáles eran como los hábitos de consumo de las personas y qué tanto impactaban, digamos, los documentales o los medios audiovisuales en pues, la conciencia de los estudiantes. Después de ver el documental, ellos respondieron una segunda encuesta que tenía pues preguntas similares, pero entonces ahí entendí que sí había existido como un cambio de percepción entre las respuestas de la primera encuesta y la segunda. Entonces también pues lo hice de esta forma y pues en la mesa de discusión los estudiantes pues también, digamos, aportaron como con sus ideas y dijeron pues de qué forma los había impactado, porque en la primera encuesta pues eran preguntas como si los documentales los han hecho cambiar algún hábito, digamos, ahora están de moda los documentales pues ambientales, todo lo que han sacado, y si esto sí les impacta pues verdaderamente o si no. Entonces al final pues me di cuenta de eso con la segunda encuesta, básicamente. Ok, bien. Sí, o sea, y las encuestas son súper valiosas para poder tener esta idea de la concientización en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora entonces usando esa palabra concientización, creo que ahí de pronto podemos hacer la unión con el segundo grupo que nos habló de este inventario, no sé si, de insectos en el colegio. Entonces, por ejemplo, ustedes notaron algo como que o con su proyecto de alguna manera la comunidad del colegio podría haber adquirido algún tipo de concientización sobre el rol de esos insectos en el campus. Pues es parte de la idea. De hecho, cuando hicimos el muestreo al principio, como fuimos ya de que no teníamos que ir al colegio por la semipresencialidad, uh-huh. En muchos casos nos encontramos con niños pequeños y ellos siempre nos preguntaban qué estábamos haciendo, qué para qué, y en parte les explicábamos. Ajá. Y era chévere porque veíamos que de hecho les interesaba y como que se cambiaba la perspectiva, porque creo que algo que uno suele pensar mucho es que las abejas son como los únicos insectos importantes o los más importantes. Pero más que les han hecho mucha propaganda, ¿no? Últimamente. Sí, especialmente ahora. Sí. Uh-huh. Entonces, pues realmente, primero, no son los únicos insectos que hay y tampoco son los únicos importantes, no solo para el ecosistema, pero para nosotros. De hecho, con muchos insectos tú los puedes utilizar como controladores. Ajá. Pues desde plagas hasta como para saber cómo está funcionando un ecosistema. Cuando tú haces un plan de manejo, quieres ver cómo ha ido evolucionando un ecosistema, los insectos te permiten ver eso. Entonces, es muy importante saber qué tipos de insectos hay y qué pueden representar cada tipo. Ok. Y, digamos, ustedes siempre que hicieron la recolección, ¿fue ya cuando les tocaba en virtualidad? O sea, mi pregunta va como así, si pudieron o no pudieron comparar entre cuando están los estudiantes yendo al colegio y cuando no están yendo al colegio, ¿qué le pasa a esos insectos? No, eso fue una cosa que nos quedó pendiente, igual que sería chévere volver a hacer el muestreo en otra época del año, porque, ajá, por ejemplo, hay una época en la que muchos cucarrones en el colegio, con las lluvias, con los fenómenos meteorológicos cambian mucho, entonces es algo que nos quedó pendiente, pero
O sea, ¿no tenemos como el antes de la pandemia y después de la pandemia en insectos? Pero sí te puedo decir que se habían muchas más abejas. Ok. Y pues no sé, ahora yo haría como, digamos, empecemos con Valeria, que es el primer grupo. Como si en tres palabras nos puedes resumir, ¿qué crees que es lo que tú aprendiste haciendo todo este proyecto? ¿Qué crees que te dejó, como que te va a servir para tu manera de pensar o así? Y luego va la misma pregunta a los otros grupos, como solo para que compartamos y uno diga, oiga, sí, yo no me había dado cuenta de eso, pero ahora en mi cabeza funciona de esta manera. Y a Valeria le tocó de primeras porque era la primera. Pues como aspectos personales, siento que lo primero que me dejó fue autoconfianza, ya que pues era un reto buscar, digamos, todas estas empresas y que me pudieran ayudar y que pudieran estar en el documental. Entonces, al principio yo no estaba muy segura si podía hacer estos contactos. Uh-huh. Entonces, creería que también es como confiar en mí y en lo que quiero pues hacer, porque pues finalmente lo logré. También podría ser pues motivación, porque pues este proyecto también me motiva a seguir como indagando en el campo de la sostenibilidad, no solo pues con la estrategia, digamos, de marketing digital o solo de las empresas, sino en general. Y también me dejó pues que Colombia, digamos, en el aspecto como de país, necesita mucho concientizar a las personas sobre estos temas, tanto como el mío como en el de Isabela. Son temas que, aunque creamos que las personas ya saben porque no sé, la tecnología pues está a la mano o cosas así, la verdad las personas no saben cómo actuar bien y cómo cambiar pues los hábitos que hacen para mejorar el medio ambiente. Entonces, pues serían como confianza, como ayudar más el país y como la motivación. Siento que serían pues esas tres cosas que mejoró el proyecto. ¿Y Federico? Yo creo que a mí principalmente me dejó como un interés en las ciencias y como en el medio ambiente, en qué se puede hacer y no limitarse a lo que uno o le han dicho o que uno cree, porque siempre hay muchas posibilidades de las que uno no conoce. O sí, que hay un mundo por descubrir puntualmente en los insectos. De hecho, hay especies, creo que hay dos especies que no están registradas, que no están identificadas. O sea, puede que sean nuevas, pero pues, por ejemplo, el caso de Diptera, también la importancia de ello es que muy pocas veces en los insectos, para algunos específicos, se llega a especies como tal. Muchas veces quedan documentados como morfotipos o se llega a esta familia, porque es muy complicado seguir taxonómicamente hasta llevarlos más bajo. Pues es algo que es muy importante porque no solo te dice qué tipos de insectos hay, sino que si son introducidos, de dónde son. Entonces, pues, realmente es un tema que toca profundizar mucho más y que hay un campo grande para hacerlo. Ok. Y también, pues, un trabajo en grupo. Yo trabajé con dos amigos y pues, trabajamos como uno logra trabajar mucho más a fondo y cómo mejorar sus dinámicas y relaciones con los demás. Ah, sí, esa iba a ser otra de mi pregunta. Ahora dejemos que Isabela termine. ¿Cómo había sido esto de trabajar en grupo? Pero, pues, Isabela, porfa, coméntanos. Sí. Pues primero yo también iba a decir comunicación por el trabajo en equipo, pero también porque creo que es algo muy importante como no comunicar, sino como enseñar a las personas para que tomen conciencia. O sea, el primer paso es que ellos como tengan claridad del tema y de lo que está pasando, entonces comunicación me pareció lo muy importante. También, pues no es una palabra, pero como pequeños cambios, porque o sea, empezando con simplemente implementar un panel solar pequeño con una torre de carga, ya se puede generar un gran cambio más adelante. Y también como pensar en el futuro, pues porque la sostenibilidad hace parte de algo pues muy importante para el desarrollo de las sociedades. Entonces siento que pues este proyecto me ayudó mucho a entender la importancia de la sostenibilidad y pues que es importante mantener esa conciencia frente al medio ambiente. No, pues porque es interesante, exacto, porque pues Federico e Isabela trabajaron en grupo, luego entonces eran tres en cada grupo, ¿verdad? Sí, o sea, eso es toda una dinámica, pero interesante porque luego Valeria, tú lo hiciste sola, ¿no? Entonces también es como otra perspectiva del trabajo que ahora soy todo yo, mal que bien uno así el trabajo en grupo sea difícil, uno dice, bueno, no estoy solo en el barco, entonces es también un buen ejercicio ya fuera en grupo o individual.
No sé si alguno de ustedes quiere como comentar algo más así para compartirlo. De hecho, conmigo yo estoy encantada acá escuchándolos a ustedes y con los otros chicos, que les parezca como relevante. No, porque pues felicitarlos. Otra cosa que me parece, o sea, cuando dieron las charlas ahorita de los 8 minutos del resumen del proyecto, o sea, no es fácil, ¿no? Porque no sé cómo les fue a ustedes, pero al menos en mi experiencia, yo no sé, llevo un año trabajando en un proyecto y me dicen, bueno, Alejandra, tienes que hacer la charla del proyecto 10 minutos. Y uno dice, oiga, pero llevo un año trabajando en el proyecto, ¿cómo quiere que le cuente 10 minutos? ¿Sí? Y ustedes acaban de vivir esa misma experiencia y es la experiencia que seguramente así decían trabajar en un banco, donde seas, como, ok, resuma en qué va. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo lo vivieron? Tratando de hacer su charla de 8 minutos, ¿no? Tenían cada grupo. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Bueno, pues digamos de mi parte, para mi grupo, pues sí fue un poco complejo porque primero era un proyecto que habíamos hecho hace 2 años, lo hicimos en 9 y ahora estamos en 11, entonces retomar todo como la investigación que habíamos hecho y después resumirla, fue pues un trabajo como bastante complejo poder poner la información que necesitábamos, que en realidad no fue como mucha, solo nos enfocamos en las partes principales del proyecto para que pudiéramos presentarlo bien, pero sí, yo creo que ese como espacio de tiempo tan largo fue lo más complicado para nosotros, volver a retomar el proyecto. Y no sé, Federico, Valeria, si comentan cómo les fue con ese ejercicio. Pues yo siento que a mí, pues la parte, digamos, de decirlo en 7-8 minutos no me pareció muy difícil porque siento que lo pude explicar pues de una forma fácil, o sea, siento que el proyecto desde un principio se puede entender de forma pues fácil. Sin embargo, sí faltan algunos detalles que es, digamos, poder ver un poquito el documental, ver los comentarios que hicieron pues estas empresas. Entonces siento que explicarlo en tan poco tiempo pues es fácil, pero obviamente las personas que lo ven se quedan con la intriga de qué más sucedió, o pues a mí me hubiera pasado eso si hubiera visto mi propio proyecto. Entonces, digamos, me hubiera gustado también como poder mostrar un pedazo del documental para que pues pudieran ver como, no sé, los lugares a los que fui, cómo fueron las respuestas de las personas, cuáles fueron las preguntas, y también qué dejó. O sea, digamos, como qué comentarios pues dejaron estas empresas. Entonces, yo siento que fue más que todo eso. Ok. ¿Y Federico, ustedes? Sí, para nosotros yo creo que siempre es bastante difícil como resumirlo todo. Saber qué mostrar, qué no, qué explicar. Si estás explicando bien los términos que son o las gráficas. O sea, siempre yo creo que es más claro, pues sería chévere por lo menos que uno pudiera leer primero el documento o tener una idea más clara de la presentación más allá del título, para más o menos entender de qué es el tema, porque no lo sé, cuando tú vas a un simposio especializado de medicina, tú partes de la base que los que van o están estudiando medicina o son médicos, ajá, pero aquí los temas okay. No necesariamente están relacionados, entonces sí. Yo creo que quizá pues, sería algo chévere que o en los expositores o antes para el simposio se pudiera agregar, que es como hacer como una introducción a los temas, antes de presentarlos. Okay. No, pues muy chévere, muy interesante. No, creo que eso sería lo que yo tenía por conversar, ¿no? Era conversar más que cualquier otra cosa. Entonces, no, pues los felicito, que sigan haciendo crecer su cabeza tan chévere como lo están haciendo. Mauricio, creo que estamos. Ese es el internet de Mauricio, ¿verdad? Estamos nosotros, estamos. Ah, ok. Y este proyecto, o sea, ¿cada año hacen este tipo de actividades? O sea, cada... ¿Sí? ¿O cómo funciona? Mientras Mauricio se conecta. Sí, o sea, ¿cada año hay este evento? Sí, este evento. O sea, ahora hay otros chicos que están haciendo su investigación y para luego presentarlo. ¿No? Súper bonito.
Mauricio, creo que estamos. No. Mauricio, creo que está. No sé si me escuchan. Ahoritica sí, pero antes no. Ahoritica sí te escuchamos. Ya no, pero bueno. Bueno. No sé si... Hola, creo que Mauricio está teniendo algunas dificultades. Sí, pero antes no. Y ahora me estoy yendo yo oír como un eco. Ya no. A ver, sí. Mi dulce voz. Bueno, pues Alejandra, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. A todos los investigadores en esta sala. Mauricio está teniendo algunas dificultades. Sí, pero antes no. De verdad que tenerlos aquí a todos es absolutamente un orgullo y un privilegio para nosotros en el Campestre, porque como tú les decías ahora y les preguntabas, este es un evento que tratamos de hacer cada año para garantizar que pues seguimos construyendo una comunidad entre todos. No, genial. Y seguimos logrando que el trabajo que se hace a nivel escolar en investigación, pues con el rigor y con el compromiso que, como lo has visto en esta franja y lo hemos visto durante todo el día de hoy, pues siga pudiendo conocerse y puedan seguir conectándose entre ellos. No, súper interesante. Felicitaciones. Entonces, de verdad, muchas gracias a Federico, a Isabela, al resto del equipo del Claremont, a Valeria, de verdad que gracias por haber compartido con nosotros su experiencia hoy. Creo que ha sido un día muy provechoso, una jornada muy provechosa para todos. Vamos a dejarles en el chat de YouTube, para quienes están viendo esta transmisión, vamos a dejarles la evaluación del evento, porque para nosotros es importante conocer pues cómo lo vieron, qué aprendieron y qué quisieran que siguiéramos haciendo en este tipo de encuentros para pues que sean de cada vez mayor beneficio para la comunidad educativa en Bogotá y a nivel general en Colombia. Entonces les agradezco muchísimo a todos su participación. Les recuerdo la evaluación y que tengan un muy buen resto de día. Chao. Hasta luego. Que se cuiden. Gracias.